Nuestra misión hoy es recorrer la costa oeste de Portugal, de Sagres a Sesimbra. Pero antes tenemos que hacer una parada en el Cabo de San Vicente. Estamos en el Cabo San Vicente, que es el punto más al sudoeste de Portugal, bueno, y de la península ibérica. Justo en la barbilla de la Caica de Portugal. Prácticamente toda la costa oeste, desde Sagres hasta Sines, está ocupada por el Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina, por lo que esta zona está poco poblada. Nuestro próximo destino es Algezur. Estamos en el castillo de Algezur. Lo único que hay es lo que estamos viendo. De subes dentro y no hay absolutamente nada. Cuatro piedras más de eso y nada. Más, está mejor mi castillo de Nervión. Aquí lo único más interesante ha sido la subida. Así que nada más. Nos vamos a seguir viaje. Después del fracaso del castillo de Algezur, continuamos viaje hacia Villanova de Milfontes, una pequeña población situada en la costa del Alentejo. Estamos en Vilanova de Milfontes, un pueblo, como veis, muy bonito y muy típico. A mi espalda podéis ver las casas de colorines y muy floridas. Esto es un pueblo típico de Portugal. Hemos estado en Vilanova de las Mil Fontes y ahora nos dirigimos ya al camping, que nos quedan ciento y pico de kilómetros, y hemos cogido una ruta monísima. Un tramo ha sido todo de bosques de eucaliptus, con un aire perfumado de eucaliptus muy bueno, y en la otra parte ha sido de alcornocales, que también ha estado muy bien. Ahora, yo lo que os quería contar era lo siguiente. ¿Por qué cuando yo iba al colegio me decían que era un alcornoque cuando no era lista? Si el alcornoque se le saca mucho partido. Por un lado, las bellotas que se comen los cerdos y hacen un jamón riquísimo. Y por el otro lado, el corcho, que aunque sea para taponer de vino, está genial. Hemos hecho un alto en el camino para merendar. Nos hemos comprado un buen racimo de uva. Mira qué cachos de uvas nos estamos comiendo. Ya no queda nada. Una merienda sana.
y después nos vamos a comer un pastelito de Belén, que aquí le llaman de crema porque no pueden llamar de Belén. Os voy a enseñar el pastelito. Mirad. ¡Qué rico! Continuamos nuestro viaje al norte adentrándonos en la península de Troya, que son 13 kilómetros de dunas cubiertas de pinos, con algún complejo turístico de lujo en el extremo norte. Recorrido entre dos mares parecido a la manga del Mar Menor, y está, pero sin casas, entre dunas, y hemos dicho, vamos a llegar al mar y vamos a tenernos que volver porque no habrá puente como en la manga del Mar Menor, y ha resultado que hemos cogido un ferry. Ha estado genial, me ha encantado llegar a tiempo para coger el ferry, si tardamos un minuto más, a zarpar sin nosotros. Continuamos hasta Sesimbra, donde está el camping en el que queremos pasar la noche. Mirad, es que tengo mucho frío y me he hecho un vasico de leche con aceitunas para estar aquí calentica. Mira la leche. Sí, claro, no me descubras, hombre. Venga, ya empiezo yo, que soy la dominanta. Estamos en la Iglesia de Cristo, en Tomar. En Portugal, claro, por supuestísimo. No nos vamos a ir a otro país para contaros esto. Sigue tú, anda.